se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierre el sistema. Con su permiso, diputado presidente. Haga uso de la palabra, diputado. Gracias. Como integrante de la Comisión de Economía, agradezco a su presidente, el diputado Mario Sánchez Ruiz, la oportunidad de presentar el presente dictamen a consideración de este honorable pleno. De la iniciativa para contar con un medio alternativo de correo electrónico certificado en los actos de autoridad y entre particulares, presentada por un servidor y suscrita y apoyada por mi fracción, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Como sociedad, hemos visto y somos partícipes de la revolución permanente de las comunicaciones, así como de sus efectos en nuestra vida cotidiana. Y sabemos cuán distintas son desde los inmemorables tiempos en que China inventó el papel o la socialización de la escritura, gracias a la invención de la imprenta de Gutenberg, así como el salto cuántico del siglo XVIII con el telégrafo y el teléfono convencional. De ahí brincamos al siguiente escalón, con el uso de líneas celulares, la web o red de redes y el correo electrónico. Tan grandes y revolucionarias son estas transformaciones, al grado de que hoy difícilmente podemos imaginarnos sin el uso de estos medios de comunicación de quinta generación. A la par, la interacción de la autoridad con sus gobernados también ha transitado por diversas transformaciones, pero sin el mismo dinamismo que los medios de comunicación. Hasta hace apenas unos años, el tradicional método de las comunicaciones oficiales y los actos de autoridad era el papel, y aunado a ello, el uso de diversos mecanismos para darlos a conocer o hacer efectivas y complementar sus disposiciones. Sin embargo, los efectos del cambio climático, así como la exigencia del uso más racional, transparente y efectivo de los recursos públicos, ha generado que instrumentos con mayor dinamismo, una agenda verde en la administración pública, así como entre particulares. Esto, en principio, implica superar tales mecanismos, el uso de personal habilitado, el envío de correos certificados o la publicación de edictos en estrados y medios de circulación masiva. Representan costos adicionales a los propios actos de autoridad, ineficiencia, limitada certeza, pero sobre todo irremediables daños al medio ambiente. El dictamen que nos convoca, en el cual reconozco la amplia disposición, sensibilidad y compromiso de mis compañeros de la Comisión de Economía, al aprobar en sus términos una iniciativa de quien les habla, asimismo, no puedo dejar de mencionar la participación de la Secretaría de Economía, de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda, de Función Pública, de CONACYT, el Foro Consultivo, entre otras más, el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana. El presente dictamen tiene varios propósitos. Uno de ellos, que me parece central en los efectos de la reforma, el e-government, el generar un gobierno eficiente y sustentable, situación que se presenta en diversos países del mundo, al fin de aportar seguridad, confianza, certeza a las comunicaciones de la administración pública y llegado el momento entre particulares. También representa una oportunidad de hacer más efectivas las comunicaciones y oficiales y de mejorar la eficiencia del gasto al no requerir el uso del papel, contando con un certificado que respalda las acciones y actos de autoridad, da mayor certeza jurídica en la relación de gobierno con la ciudadanía. Concluyo, señor presidente. Compañeros legisladores, los exhorto a votar a favor del presente dictamen, ya que la reforma continúa en el camino que hemos trazado de mejorar la gestión de gobierno en beneficio de la ciudadanía y al mismo tiempo se consolida nuestra contribución para dejar a nuestras futuras generaciones
un mejor medio ambiente. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.